Marco 7, del 14 al 23. Hoy el Señor nos llama a ver lo externo. Y es lo que es. Lo externo es lo que aparece y lo que está. Lo interno es lo que mancha, aquello que ya es y que le da un cambio. Por eso, el primer punto al que hoy te quiero tocar de una manera simple y sencilla es lo externo. Aquello que está frente a mí, que me lleva a enfrentarlo, pero también a echarle la culpa. Esto de lo que nos enseñan también los psicólogos, el chivo expiatorio, eso del cual le tengo que echar la culpa para sacarme toda la bronca. Bueno, cuidado, ¿no será que estás usando alguna situación o alguna persona para sacarte toda la bronca que tenés en tu interior? Y eso también te lleva a pagar caro, porque te lleva a cometer errores grandes en toda tu vida. Pero también está lo interno lo que hay en mí y aquello que debo trabajar, pues es eso a lo que Jesús apuntara, a trabajar tu interior y desde el interior iluminar, más que condenar, porque si no, lo que vos cometés es un grave error, el error de querer ver desde vos, desde tu error, desde tu debilidad, lo que el otro es, y no es así. Entonces, convertís tu vida y la vida de los demás desde tu subjetividad. Y no desde lo objetivo. Entonces es como que vos mirás al otro solamente desde vos y no aprendes a conocerlo. Porque hasta incluso ya lo has rotulado. Por eso no se cambian algunas cosas. Sino que uno en la vida aprende a soportarlas, llevarlas y a saber administrarlas. Le pidamos hoy a Jesús que te ayude a vencer las tentaciones internas. Que nos llevan a atentar contra las cosas externas. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.